se acabó. Nunca más un Donald Trump. Eso esperamos. Que ya no haya Donald Trump. Eso les decía en todo esto que no me escucharon. Eso fue lo que dije. Bueno, el presidente Donald Trump ya se fue. Y esto va a tener muchas implicaciones para el gobierno de México, para el pueblo de México y para el pueblo de los Estados Unidos. Desde luego que sí. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amada Bendaño. Antes de comenzar, déjenme decirles que este espacio está patrocinado por Incel. Este 2021 inicia con un cambio. Conoce los planes y promociones de Incel. Planes con internet ilimitado desde 200 varos al mes o planes con 5 gigas mensuales desde 100 pesos. Únete a la red, a la primera red 45.G LTE en México y disfruta de estas y otras promociones visitando incel.mx. Consulta términos y condiciones. Bueno, les voy a platicar. El presidente López Obrador le apostó demasiado a una relación con Donald Trump, una relación de complicidad. Hay que recordar que López Obrador fue muy crítico del presidente Trump cuando estuvo en campaña. Pero una vez que ya fue presidente, pues las cosas cambiaron radicalmente. Todos lo sabemos. Todos lo vimos, vimos cómo radicalmente de ser este hombre que lo comparaba incluso hasta con Hitler, de pronto, pues manitos. Hoy en la mañana el presidente López Obrador se despidió hasta nostálgicamente, les decía, de su colega o su ex colega, el presidente Trump, y dijo que habíamos tenido una muy buena relación, bueno, que México había tenido una muy buena relación con él, o se referirá específicamente a él en lo particular. Vamos a escuchar lo que dijo. No, ya no pude despedirme del presidente Trump. Sí, aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con el presidente Trump. Y creo que en beneficio de México. En distintos asuntos. Fueron pocos los desencuentros, las diferencias, una en particular, el propósito, la decisión unilateral de querer imponer aranceles. Eso fue lo más complicado en toda la relación con el presidente Trump. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y se resolvió el problema en cosas favorables para México que se lograron con el presidente Trump. Pues primero, el respeto a nuestra soberanía. Nunca
tomó la decisión de mandar agentes para ocuparse de casos que solo nos corresponden a nosotros. En los momentos difíciles, en los casos de Sinaloa, cuando el hijo del señor Guzmán Loera. El hijo del señor Guzmán Loera, si ¿sí se acuerdan de ese sainete que se aventó en octubre del año pasado? El presidente Trump traía su propia agenda. Su agenda era construir un pinche muro. Y para construir el muro, que fue su campaña permanente, ya saben que los gringos, cuando llegan a la presidencia de la República, ese mismo día inician su campaña de reelección. Bueno, el muro de Trump fue la campaña de reelección permanente. Y se le ocurrió que pues el mejor aliado que podía tener para construir un muro era México. Bueno, desde que andaba en campaña en la primera vez, no se cansó. Bueno, ¿alguien recuerda un momento en el que Donald Trump haya hablado bien de los mexicanos? Nunca. Siempre o nos estuvo mentando la madre o amenazándonos, diciendo que éramos unos tales por cuales. Aunque el presidente Trump nunca dejó de insultarnos, López Obrador sí cambió de opinión sobre él, porque de la noche a la mañana se le ocurrió que ya no, que ya no nos insultaba y que ya se portaba muy bien con nosotros. Vamos a hacer un pequeño recuento de la forma en la que el presidente Trump nos insultaba y cómo fue cambiando la opinión del presidente López Obrador hasta que llegó el día, el 8 de julio de 2020, en donde el presidente López Obrador hasta se prestó para hacerle campaña a Donald Trump. Vamos a verlo. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Vamos a tener siempre una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero vamos a pedir que haya respeto mutuo. Que así como nosotros vamos a respetar al gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos, incluido desde luego el presidente Donald Trump, respete a los mexicanos, porque nuestro país, nuestro pueblo, no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante. Vamos a respetar al presidente Donald Trump, pero nos va a tener que aprender, va a tener que aprender a respetarnos. Yo también me voy a poner ahí. Ahí te va la respuesta. O sea, Sí, no va a haber ningún problema. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta. Directa. O sea, no ese que le voy a mandar a decir con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores, no. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Bueno, en un helicóptero como este, es como el que se fue Trump, el Eisenhower, de 1853 al 61 estuvo Eisenhower. Bueno, así es pues la relación entre el presidente Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Empezó muy gallito y terminó haciéndole los mandados a Donald Trump. Este interés del presidente Trump de reelegirse tuvo muchas complicaciones para México, porque incluso esto que mencionaba en el primer video que les mostré,
2019, cuando intentó poner aranceles, pues la verdad es que la idea era decirle a México que tenía que detener a la migración centroamericana hacia los Estados Unidos y que si no lo hacían nos iban a poner aranceles. La primera vez lo que hizo fue condicionar el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2018, todavía estaba Peña Nieto, y aventó una amenaza de que mandaría, bueno, mandó de hecho a su Guardia Nacional a la frontera norte para detener, para blindar, según franja fronteriza con Estados Unidos, y amenazó pues con que si no sucedía eso, pues la verdad es que no iba a haber tratado de libre comercio. La verdad es que todo el mundo andaba en campaña, estaba Margarita Zavala, estaba José Antonio Meade, Anaya, y vean ustedes cómo cuál fue la respuesta entonces del presidente Enrique Peña Nieto. En ese momento reaccionó de una manera pues positiva, digamos. Yo no soy periodista, ni mucho menos, ni jamás lo seré. Y a pesar de lo sumiso de que acusaron de ser a Enrique Peña Nieto, pues se aventó una respuesta bastante digna en su momento, que hasta reconocida fue, y en la que incluyó justamente a los cuatro candidatos. Vamos a verlo. Se trata de una relación intensa y dinámica, que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones. Pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Por ello, ante los últimos acontecimientos, el Senado de la República de manera unánime condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados. A este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. ¿Alguna vez le vieron un discurso de este talante, Andrés Manuel López Obrador? Me vale madre que sea Enrique Peña Nieto, ¿eh? Eso no le quita ni lo corrupto, ni lo bandido, ni lo trans. ¿Vieron alguna vez ustedes un discurso como este digno de ponerle un alto a Trump? Al contrario, lo que hizo el presidente López Obrador fue a servirle de tapete a Trump para intentar que se reeligiera. No quiso reconocer la victoria de Biden sino hasta mediados o finales de diciembre de este año. Fue el último. No, es que vamos a ver, es que a nosotros nos hicieron lo mismo. ¿Dónde quedó pues entonces aquella dignidad que pregonaba en campaña? ¿No hasta un libro le escribió? El libro de Oye Trump, que me tuve que chutar, por cierto. Está cabrón. O sea,
el presidente que menos ha defendido la dignidad del pueblo mexicano ante los Estados Unidos, hoy sus fanáticos le aplauden que haya sido tapete de Trump. De veras, comparen lo que... Bueno, no le quedaba de otra Peña Nieto tampoco, ¿verdad? Pero cuando menos lo hizo. López Obrador simplemente se... Lo que usted diga, señor presidente. Sí, señor presidente. Usted es un gran amigo de México, presidente. Usted ha tratado muy bien a los mexicanos cuando de rateros, de bandidos, expresiones despectivas. Bendito sea Dios que ya se fue este cabrón, ¿eh? Bendito sea Dios que ya se fue. Ahora, ¿cómo van a ser las relaciones? Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo van a ser las relaciones entre México y Estados Unidos a partir de esta nueva administración? De entrada tenemos una bronca encima con el asunto de Cienfuegos. El fiscal Alejandro Gertz Manero le dio una entrevista a Carmen Aristegui, a la periodista Carmen Aristegui, en su programa de En la Mañana, y me llamó mucho la atención lo que dice Gertz Manero. Dice, la DEA se desistió de los cargos contra el general Cienfuegos y lo hizo, digamos, de motu propio. Lo que dice Gertz Manero es que el gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores armaron una pantomima y que nunca pidieron eso. Que fue, es decir, le regresa la DEA a México y le entrega el documento con el que pretendía enjuiciar a Cienfuegos a la Fiscalía General de la República. No es cierto que el documento, las pruebas esas que luego publicó la Presidencia de la República o la Secretaría de Relaciones Exteriores, esas pruebas se las entregaron al gobierno de México y que ellos se las mandaron a la Fiscalía. No. Lo aclara Gertz, a nosotros nos mandaron ese paquete de pruebas, que debo suponer que son las mismas que le mandaron a Ebrard, pero en estas pruebas pues no se puede proceder porque ellos mismos se desistieron antes. Esto quiere decir que Marcelo Ebrard montó una pantomima, un show, y jamás hubo una solicitud de desistimiento del sistema de justicia de los Estados Unidos en contra del general. Y hoy, por cierto, también publica Carmen Aristegui un documento en donde dice que justamente el 1 de diciembre del 2018, cuando causó baja como secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, en ese mismo instante se convirtió en asesor del nuevo secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Ahí está el documento, está en redes sociales, lo pueden ver. Eso quiere decir... ¡Qué chingapos! Estaba metido en el tuétano también el general Cienfuegos. O sea, nunca dejó de ser... Ese es parte de la 4T, pues. Y no en el 16 de octubre, el presidente de la República dijo con todas sus letras... Ya no se los voy a poner aquí el video, pero ya, se los digo de una vez. Con todas sus letras dijo el presidente López Obrador, es la detención de Cienfuegos... Es el indicador de la decadencia, el síntoma de la decadencia de los gobiernos neoliberales. Pero el general Cienfuegos trabajaba para él. Pues es el comandante el supremo de las Fuerzas Armadas y trabajaba para él. Bueno, ese punto de la seguridad ya quedó roto con Estados Unidos. Ese es el otro punto. El asunto económico... Pues ahí sí va a pasar aceite del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque aquí ya no está su amigo Trump, que también le valía madre el cambio climático y le valía madre las energías renovables. Entonces no reclamaba esa parte. Pero la administración de Biden sí. No, ni siquiera lo va a reclamar. Lo va a ejercer. Punto. Aquí no va a estar Biden como le hacía Trump. Te doy 45 días para que arregles tu desmadre o te pongo aranceles. No, aquí simplemente van sin escándalos. Lo van a hacer porque lo van a hacer. Pues porque es un acuerdo que tenemos, un tratado de libre comercio en donde hay cláusulas que hay que cumplir
y que si Trump no se las exigía, pues es porque le valía madre, porque el cambio climático también le valía madre. Pero las va a tener que exigir. Y eso sí va a hacer que pase aceite la administración del presidente López Obrador. Eso es una de las cosas que más, digamos, le preocupan a esta administración. Ahora, otra cosa. ¿Ustedes creen que le conviene a un gobierno como el de Biden que México se precarice la situación económica, la seguridad, el empleo? Imagínense si, toco madera, toda proporción guardada, la situación en México empieza a deteriorarse a tal grado que la gente empieza a huir del país, como ocurrió en Venezuela. Bueno, a diferencia de Venezuela, pues no tiene a Estados Unidos pegado a su frontera. Si la situación empieza a volverse desesperante este año en este país y la gente realmente no tiene que comer, porque ya vimos que el número de pobres incrementó en un 10%, se van a empezar a ir a Estados Unidos. Más que nunca, cueste lo que cueste, acomode lugar, sobre todo si en Estados Unidos les empieza a ir mejor, que seguramente sí les va a empezar a ir mejor, pues porque va a soltar la lana el presidente Biden. Pero que le convenga a Estados Unidos que las cosas se pongan peor aquí, no. Ojalá que no haya intervencionismo, ojalá. Pero ojalá que se hagan cumplir los acuerdos del Tratado de Libre Comercio y que ese Tratado de Libre Comercio empiece a funcionar también para nosotros y no al contentillo del presidente López Obrador. Eso me parece que va a ser fundamental. Y otro punto, este que tratamos, el asunto de la seguridad. ¿Ustedes creen que a Biden le conviene que no haya cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos? ¿Ustedes creen que una administración como la de Biden va a ver con buenos ojos que el presidente López Obrador un día de estos agarre a un narcotraficante y diga, pues es que para no derramar más sangre y para que no pasara nada, mejor lo soltamos? O fíjate que me encontré por ahí en una carretera, iba la mamá de un narcotraficante y la saludé. Imagínense, si son socios, si hay cooperación en materia de seguridad, pues lo mínimo que van a decir, bueno, ¿y a cuenta de qué, cabrón? Si estos narcotraficantes son enemigos de Estados Unidos, si antes Trump intervino López Obrador para que Trump no declarara a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, pero quién sabe. Yo creo que la situación se va a poner muy complicada para el gobierno de México. No va a ser tan fácil, no va a ser tan tolerante como el gobierno de Estados Unidos, como lo era con el presidente Trump. No lo va a ser. Va a ser una relación fría y complicada en la medida en la que el presidente López Obrador no se ponga el brinco. O se ponga el brinco. Pero me parece que otro punto clave en esta relación entre México y Estados Unidos, pues va a ser el tema migratorio. Va a tener que haber una reforma migratoria que beneficie a los mexicanos que están en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 38 millones de mexicanos. Es un chingo de gente. Sin embargo, no somos nosotros una prioridad para Estados Unidos. Para nosotros, Estados Unidos sí es una prioridad porque hay 38 millones de mexicanos y porque el comercio, nuestro principal socio comercial son Estados Unidos. Estados Unidos puede hacer negocios con cualquier parte del mundo y nosotros no somos una prioridad. Eso abre otro panorama que quiero explicarles antes de que nos vayamos, que ya se nos acabó el tiempo, que es importante. No figuramos en la agenda de Estados Unidos. O sea, literalmente, como se los dije a Ferriz y a Cayo en la mañana, va a ser el presidente Biden como si pusiera, bloqueara o pusiera en silencio a lo que diga el presidente López Obrador. Le vale madre. Si vocifera, si dice, sale con su cantaleta
chaira de los yanquis, el imperialismo yanqui y que la chingada, le va a tener absolutamente sin cuidado. Lo que grite, vocifere y diga el presidente en las mañaneras, le tiene sin cuidado. Es el presidente López Obrador, es de este tamaño enfrente de lo que es el presidente de Estados Unidos. Porque de ese tamaño somos. Somos muy chiquitos para ellos. No le interesamos. Entonces, pues imagínate que un güey, hagan de cuenta que un pocos followers, unos güey que tiene 3 followers, está chingui chingui. ¿Qué es que me vale madre, hombre? Tenemos tratados comerciales, los vamos a hacer cumplir. Punto. Eso es todo. No, sin hacer ruido, sin hacer escándalo. Nada. Eso es lo que va a pasar. Déjenme leer algunos de sus comentarios. Aquí los tengo. Permítanme. Dice Alma Moreno, López ahora va a empezar a hacer campaña de que los chairos piensen que el imperio yanqui va a ser culpable de sus tarugadas. Tal cual lo dice, ¿sí? ¿Eh? Iván Jo Sánchez, Kamala pierde en las elecciones especiales y gana Trump Jr. No lo creo. No lo creo. Ahí van a haber algunos radicales. Sí, los van a ver. Porque uno de los grandes triunfos de los populistas y de los autoritarios es dividir a sus pueblos, a dividir a sus naciones. Eso es lo que ha hecho muy bien el presidente López Obrador, o sea, para su causa, no para la nuestra, dividir. Nos deja muy divididos y nos deja muy radicalizados. Y Trump así deja su país. Nuestro 20 de enero va a ser el 1 de octubre del 2024. Carlos de Jesús, pues dirán lo que quieran de Peñita, pero sacó la cara por los mexicanos pidiendo respeto sin miedo. Y con los pantalones bien puestos, así es como un presidente debe defender a su país. Vale madre de qué partido sea, ¿eh? Exactamente. Teresa Fraustro, el vejete no es presidente, es un parche mal pegado. Y además invadió Palacio Nacional, un verdadero rufián. Antonio Huerta Ramírez, ese AMLO es un interesado necesitado de convenenciero. Berta Basail, oye, ¿por qué China no va a permitir la entrada del embajador de México en Estados Unidos, ese que salió hoy junto con Trump? No sé, déjame investigar. Raúl Lucy, están bien chistosos que no se dan cuenta. Fue una forma en la que probaron la honestidad de nuestro presidente. Y mira, que ahora que tienen que comprobar que realmente la DEA tiene razón, si no van a presentar la queja durante los próximos 15 días... Y entonces podemos ver que todo fue una mentira. No, no necesariamente una mentira. Suponiendo que estuvo mal integrado el expediente de Cienfuegos, el problema es que primero el presidente acusó que era la decadencia, era un síntoma de la decadencia de los gobiernos neoliberales. Un mes después que dijo que siempre no, y ahora resulta que no solo eso, sino que inventó el cuento de que fue por intercesión de ellos que liberaron a Cienfuegos y que lo trajeron a México. Y se acuerdan que dijo Marcelo Ebrard que iba a ser un suicidio, casi, que iba a ser suicida si lo traían a México, ¿no? Y no pasaba nada. Pues no pasó nada. Lo que realmente le encabronó al fiscal es, no lo dijo en esas palabras, pero es lo que dio a entender, es: y a mí me vienen a echar toda la mierda, no me dan pruebas, arman un mitote ahí de que ellos fueron los que intercedieron y luego resulta que yo soy el que lo exonera. No lo exoneré de nada porque no tenía pruebas, no existían pruebas, y si hay pruebas, pues tienen 15 días para presentarlas, y como nadie las va a presentar, pues él está muy encabronado porque él cree que toda la mierda se le echan a él. O sea, la culpa la tuvo Hertz, o sea, termina siendo Hertz el que tiene la culpa. ¿Quién lo exoneró? Ah, no, fue la fiscalía, ¿no? Está encabronado y dijo que es... Óiganme bien. Si quieren, ahí están en la página Carmen Aristegui. La entrevista dura 1 hora y 6 minutos. Dice que las cosas no se van a quedar así. Está muy encabronado, Gertz, ¿eh? Va a dejar que pasen 15 días y después de los 15 días va a romper madre. Estaba emputado, literalmente. Hasta de pendejos trató a los de la CIA. Así. Y con el gobierno de México no lo quiso decir así, pero... A mí me olió como que estaba muy encabronado. No traga, por ejemplo, al titular de la UIF, a Santiago Nieto, ni mencionarlo, ¿eh? No lo traga, y parece que a Marcelo
tampoco. Empieza a romperse desde adentro este cascarón. Me parece que las cosas se van a poner muy complicadas con este caso y con otros. Ahí lo van a ver. El último. Alberto Girón. A Biden le interesa arreglar las pendejadas de Trump con los países más desarrollados. Sí, claro. Nosotros le interesamos porque somos su socio comercial, pero si no nos ponemos al tiro, pues le vale madre. Ojalá que la reactivación económica de los Estados Unidos en algo beneficie a México. Ojalá, pero de rascarnos, nosotros tenemos que rascarnos solos, no estar esperando que nos rasquen otros. Lo que sí valdría la pena es meternos en la cabeza que nosotros somos los responsables de nuestra propia democracia y que tenemos que hacer muchas cosas más que solo ir a votar el día que nos toca. Bueno, hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Antes de irme, déjenme comentarles que este 2021 inicia con un cambio. Conoce más bien los planes y promociones de Incel. Planes con internet ilimitado desde 200 varos al mes o planes de 5 gigas mensuales desde 100 pesos. Únete a la primera red 4.5G LTE de México y disfruta de estas y otras promociones visitando www.incel.mx y consulta los términos y condiciones en esa misma página. Bueno, muchas gracias. Les pido que me ayuden a compartir este video y nos vemos mañana. Mañana seguimos platicando de este y otros temas. Mientras tanto, síganme en mis redes sociales. Estoy como @amadoelquelolea en Twitter y @amadoelquelolea en Instagram. Si quieren platicar conmigo, pues ahí platicamos más directamente, más en corto. Por ahí tengo el celular que... Ah, les pido una cosa. Si quieren comentarme algo, mándenme mensajes de voz. Cuando salgo, voy en el coche o algo así, se me hace más fácil estar escuchando los mensajes de voz. Igual les contesto un mensaje de voz. Me mandan un mensaje de voz, se los contesto, ¿va? En el teléfono del 55-35-75-57-78, ¿va? Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.